Hola a todas, soy Ariel. Me complace mucho que puedan acompañarme aquí a la caverna secreta. Me encanta coleccionar cosas que son parte de su mundo. De hecho, es mi pasatiempo favorito. ¡Ah, ya sé! Haremos una... ¿cómo se llama? Ahora recuerdo, una cacería del tesoro. Skrull me enseñó los nombres humanos para cada cosa que quiero añadir a mi colección. Será muy divertido. ¿Están listas para comenzar? Antes de empezar una cacería del tesoro, tienen que dividirse en dos equipos con la misma cantidad de niñas. ¿Y por qué no le ponemos nombre a los equipos? ¿Qué tal equipo Sebastián y equipo Flounder? Ariel les dirá el nombre del artículo que deben encontrar. Todas deben buscar el artículo y traerlo de regreso a prisa, pero con mucho cuidado. Tendrán 30 segundos para encontrar el objeto. La primera en llegar con el artículo debe seleccionar al personaje de su equipo para anotarse un punto. Si nadie encuentra el objeto, seleccionen la burbuja vacía. Si solo queda una de ustedes jugando, puedes convertirlo en tu cacería del tesoro privado y puedes ser el personaje que tú quieras. Para comenzar, selecciona la flecha. Cuando subo a la superficie a mirar, algunas veces veo a los humanos hacer castillos de arena en la playa y siempre usan uno de estos para ayudarse. Busquen un cubo. Bien hecho, equipo Sebastián. Anotaron un punto. Me parece que dos sirven mejor que uno, pero por ahora, con uno tendremos más que suficiente. ¿Están listas? Vayan por una zapatilla roja. Estoy muy orgullosa de ustedes, equipo Flounder. En el océano no usamos mucho una de estas, pero escuché que afuera son muy útiles, especialmente cuando llueve. Vayan por una sombrilla. ¡Estupendo, equipo Sebastián! Bueno, uno de mis pasatiempos favoritos es leer cuentos de grandes aventuras. ¿Listas? Busquen un libro de cuentos. Estoy muy orgullosa de ustedes, equipo Flounder. Saben, mi cabello es muy largo, así que tengo que usar uno de estos cada mañana. Se llama peine. ¿Pueden encontrar uno? ¡Ahora! ¡Estupendo, equipo Sebastián! Seguramente esto les servirá cuando hacen mucho desorden en el mundo exterior. Creo que yo tendría que usar uno con bastante frecuencia. Busquen un recogedor de basura. Bien hecho, equipo Sebastián. Anotaron un punto. Una vez vi a un humano usando uno en su cabeza en una fiesta muy divertida en un barco. ¿Listas? Busquen un sombrero. Eso es, un punto al equipo Flounder. Esto se parece a algo con lo que puedes lanzar cosas. Estoy segura de que está puesta en la mesa cuando comes. ¿Listas? Vayan por una cuchara. Bien hecho, equipo Sebastián. Anotaron un punto. Felicidades a los dos equipos por un estupendo trabajo. Ahora, veamos qué equipo obtuvo el mayor puntaje. Bueno, parece que el equipo Sebastián ganó la cacería del tesoro. ¡Bien hecho!
Y el equipo Flounder hizo un gran trabajo también. ¡Ay, estuvo realmente divertido! Estoy segura de que regresarán a jugar muy pronto. Oigan, voy a hablar con Squirtle para ver si me enseña más cosas humanas para que puedan buscar. Por ahora me despido.